Hace pocas horas murió una mujer barranquillera por inmersión en el río Cauca. En extrañas circunstancias, su actual novio, con quien convivía en Manizales, afirma que le preguntó si sabía nadar. Ella dijo que sí. Nació y creció en las Malvinas, esta mujer barranquillera, y que de repente se empezó a alejar de la orilla y murió por inmersión, ahogada. Conozcamos el relato del hermano de esta mujer barranquillera, quien habló para nuestro reportero urbano, Alexander Ojito, en Noticias de Última Hora. Bueno, ella estaba trabajando en Manizales con una pareja que se conoció hace un mes por ahí aproximadamente. Muchacho se la llevó para Manizales a cuidar una finca. Y precisamente ya ella estaba encerrada en esa finca y ella le comenta a la pareja que si fueran a bañar al río, que son las versiones que el man estaba diciendo allá en Manizales. Entonces vino el man, le dijo, bueno, mi amor, como estamos aquí ya un mes aquí encerrado en la finca, vámonos. Se fueron a bañar al río y él hace una pregunta. Cuando vio que ella se estaba metiendo al río, le dice que, amor, ¿tú sabes nadar? Y ella le dice, sí, sí, ven, mi amor, vamos a bañar y tal. Y entonces ella, más no estaba muy convencido. Y ella se iba alejando de la orilla. Y el man le dice, bien, mi amor, échate para acá, que te puede, si no sabes nada, te puede ahogar. No, mi amor, ven, vamos a bañar. Entonces cuando ella dice que él llegara, el man le dice, no, si no sabes nadar, salte. Cuando ella viene y se impulsa hacia atrás, cae al supuestamente remolino que tiene el río Cauca. Y el man vio cuando ella cayó, que no vio que no salió, vino el man, se lanzó a rescatarla y se estaba ahogando también. Ya el río ya la tenía ahí en el remolino, como ella era flaquita, no le dio oportunidad de estirar los brazos hacia arriba ni nada, porque el remolino la tenía. Cuando la pareja se tiró, tampoco se estaba ahogando, y fue cuando lo rescataron a él. Ah, también lo rescataron. Sí, a él lo rescataron y lo ayudaron a salvar al muchacho. A mi hermana sí, tuvo que durar 24 horas la cuestión de rescate a él, para ella. ¿Y la encontraron ahí mismo en ese ahogo? No, la encontraron río abajo, casi como un kilómetro y pico abajo donde se había ahogado. Bueno, tu hermana tenía 33 años. 33 años, sí. ¿Cuál era el sueño de tu hermana? Tener a sus hijos aquí. Aquí en la Malvina. Ese es el sueño de ella. La última vez que hablaste con tu hermana. Ella me llama jueves, una semana antes de fallecer, que ella falleció el domingo. Ella me llama diciendo, manito, bro, no te preocupes, que yo estoy Manizales, vive usted, ¿qué hace allá? Yo la hacía en Bucaramanga, usted. No, yo estoy acá con una pareja que gracias a Dios voy a empezar, estoy trabajando en una finca. Y dije, no, hombre, usted sí es que va a ser loco, usted sí, ¿qué va a hacer usted por allá tan lejos? No, yo acá tengo un buen futuro, para así me llevo a mis hijos para Barranquilla. Y dije, bueno, si es por ti, bueno, está bien. Ella me llama el jueves y el domingo le dan la noticia que falleció, ahogada. ¿Ella se fue conocida hasta allá también? No. Ella tenía a su esposo, pero que ella, que se casó por la iglesia y todo, se habían separado y ella bien se consiguió otra pareja allá mismo en Bucaramanga, que fue que se la llevó para allá, para Manizales. ¿Qué cosa? ¿Qué recuerdas de tu hermana? La última palabra con que yo hablé con ella. ¿Qué te dijo? Que estábamos bien, que ella estaba bien, que no nos preocupáramos. Que ella ya tenía un futuro que de pronto podía ser mejor. ¿Y el cuerpo de ella, a dónde está en este momento? Ya la traen, con el favor de Dios, ya de la, aproximadamente ya de 1:30, 2 de la tarde, ya está aquí en Barranquilla. ¿Va a enterrarla enseguida? Sí, ya. Ella viene directamente para el cementerio porque no. Ya viene un poquito descompuesta ya. Pues son 5 días ya con el dedo ya. Lamentamos la muerte de Cindy Joana Cabarcas Padilla. Laura Rocco, ¿cómo fue la ruta, la trazabilidad? ¿De dónde sale, de qué barrio de Barranquilla? ¿Y cómo termina en el río Cauca esta mujer barranquillera? Sí, así como lo comentó, ella residía aquí en Barranquilla, en el barrio Las Malvinas.
De aquí partió hasta Bucaramanga, donde tuvo un esposo, tuvo sus hijos, se separó de él y recientemente comenzó una relación con otra persona con la que llevaba aproximadamente un mes de noviazgo. Con ella se fue a cuidar una finca en Manizales y allí fue donde ocurrió la tragedia.